Luisito Comunica cometió el error de filtrar su número. Dio su número ayer, ¿ok? No me di cuenta. Subí mi número en una historia. Y toda la noche llamadas, mensajes. Contesté unas cuantas, ¿ok? Contesté unas cuantas. Ya al ratito tendré que cambiarlo porque si esto está fuera de control. Luisito Comunica se encuentra de viaje por Argentina. Según aseguró, su pasada por el país ha sido para visitar a Bizarrap y estar presente en sus próximos shows. Y bueno, se estarán preguntando por qué estamos en Argentina, ¿no? Obviamente, pues para gozar, para visitar, pero sobre todo porque aquí el muchacho, el buen Biza, me invitó a ver su primer show propio, ¿cierto? Sí, acá en Argentina, en Buenos Aires. Que van a ser tres, ¿ok? Van a ser tres shows aquí en el hipódromo de Buenos Aires. Que, wow, la producción está, pero se llega a apreciar. No, es que no se aprecia desde aquí, pero está muy, pero muy mamona. Muy, muy top. Desde su llegada ha creado contenido, pero sin querer ha filtrado su número de teléfono. Resulta que, como es de costumbre, Luisito Comunica se encontraba mostrando a través de redes sociales lo que hace día a día. Uno de los primeros pasos tras llegar a la Argentina fue comprar un chip con el código del país. Y fue entonces que mostró el empaque del mismo chip, donde sin notarlo compartió el número del mismo. En estos detalles también, chequen. Aprovecha, descarga la app, comienza. Aquí vi otro. Recarga, consulta. No cabe duda que ya llegamos a la Argentina. Por cierto, vamos a usar Movistar, pues meramente porque aquí no hay pillofón, ¿ok? Si hubiera pillofón, pibefón. Así se llamará, pibefón. De todas maneras, Luisito Comunica se lo tomó de la mejor manera y a través de redes sociales comunicaba lo siguiente. Buenos días desde Argentina. Pues don imbécil aquí, o sea, sé yo. Dio su número ayer, ¿ok? No me di cuenta. Subí mi número en una historia. Y toda la noche llamadas, mensajes. Contesté unas cuantas, ¿ok? Contesté unas cuantas. Ya al ratito tendré que cambiarlo porque si esto está fuera de control.